Aquí estamos amigos de regreso para traerles desde el Salón Las Palmas Pesquería en Monterrey, Nuevo León, México, la pelea estelar de esta velada y que está a cargo del gran filipino John Riel Casimero. Este segmento es presentado por Cricket, un motivo para sonreír. Armando Santos, de 26 años de edad, 5'5 de estatura, 111 libras pesó y 65 pulgadas de alcance. Mismo peso para John Riel Casimero, 111 libras, una pulgada más bajito en estatura, 5'4, estatura, 24 años más joven y 64 pulgadas de alcance. Así que una gran pelea Armando Santos contra John Riel Casimero. El que gane esta pelea puede ir por el título. Bueno, pues nos vamos al anuncio. Oficial con Jorge Batman Acosta, 6 triunfos consecutivos para el filipino, lo ponen como favorito. Pesquería Nuevo León. Hemos llegado al momento estelar de esta velada boxística. Canelo Bromouches en conjunto con Golden Boy presentan la pelea estelar de esta noche. Quiero llamar a la esquina roja, él es de Filipinas, John Riel Casimero. Hizo su debut en el año 2007, para luego tener una seguidilla de victorias, incluso disputar títulos de su división. Claro que sí, tuvo una de las mejores peleas en el 2011 cuando peleó contra Carlos Cuadras, que es el campeón del CMB. Una pelea que perdió por decisión dividida, pero fue una de las mejores del 2011. Se pueden decir cosas muy interesantes de este gran peleador y vamos a ver qué es lo que trae para esta contienda. El encordado, el mexicano Armando Santos. Arimo de mariachi, Daniel Poncellón. Y como siempre, eso ya es típico que todos los boxeadores mexicanos salgan con esa música alegre de mariachi. Son del mariachi. Cobra Santos. Cobra Santos que tiene un buen récord, como hacer más de 100 peleas. Amateur y tuvo algunas medallas de oro representando a México en torneos internacionales. Tiene 45% de knockout, sus nudillos. México, vívelo para creerlo, presenta desde Salón Las Palmas de Pesquería Nuevo León el evento estelar de esta noche. Son 12 rounds, título de la IBF Elimination Flyweight. Los jueces, Levy Martínez, Alejandro López, Charles Philip, y el referee encargado de poner orden sobre el cuadrilátero será el señor Bench Stevens. Introduciendo a la esquina roja, vistiendo pantaloncillo dorado en vivos de color negro. Su récord es de 20 ganadas, 2 perdidas, 12 knockouts. El es de Cebu, Filipinas. Esta noche pesando 50,800. Su nombre, John Riel Casimero. Del otro lado del encordado, en la esquina azul, vistiendo pantaloncillo negro en vivos de color blanco y dorado. Es originario de México, Distrito Federal. Esta noche pesando 50,600. Su récord, 14 ganadas, 8 knockouts, 3 perdidas y un solo empate. Es Armando Santos. En el 2007 comenzó su carrera este boxeador. Y bueno, pues viene de empatar su último compromiso ante Javier Franco en Quintana Roo. Así es de que tiene la oportunidad ahora de ganarle a un peligrosísimo peleador que si bien tiene la experiencia por tanta pelea, pues por el otro lado Santos tiene la onza para poder noquear. Sí, claro que sí. 20 peleas para Casimero, el filipino, 20 ganadas con 12 knockouts. You already received, listen to me, you already received your pre-bout instruction. Ya recibiste tu instrucción en un nice clean fight. Quiero una pelea limpia. Obey my commands at all times. Obedece mis instrucciones durante la pelea todo el tiempo. Protect yourself at all times. Protégese a todo el tiempo. Good luck, buena suerte. Una gran rivalidad que ha surgido entre mexicanos y filipinos. Grandes peleas que han dado. Acuérdate aquella gran pelea donde empezó Luisito Espinosa contra Cobrita González de Guadalajara. Una gran pelea, una gran contienda de campeonato mundial. Y pues también es obligatorio mencionar a Juan Manuel Márquez contra Manny Pacquiao. 4 grandes peleas, donde la última pues la ganó Márquez. También Donaire cuando noqueó allá a Fernando Cochulito Montiel. Grandes peleas que ha habido entre mexicanos y filipinos. Esperemos que aquí pues no sea la excepción. Mucha experiencia aquí con este boxeador Casimero.
Vamos a ver qué es lo que trae ahora. Por lo pronto, ese es el aparente round de estudio. Utilizando un poquito el llaveo. Buena, y izquierda-derecha por parte del filipino que, oiga, comenzó con todo, dando golpes ahí con un volado a la cara de su rival y no, se defiende hasta el momento el boxeador Armando Santos, que va a tener que a meter el acelerador. Ay, lo puso mal a Santos. Y parece que la pelea no va a ir muy allá. Pues como vemos, salió con todo Casimero, salió el ataque. Con esos fuertes volados de mano derecha, cómo lo atacó y lo puso mal Armando Santos. Sin embargo, creemos que ya asimiló esos golpes. Tiene la guardia muy bien puesta Armando Santos. Lo hemos tenido también aquí en Fox Deportes algunas peleas. Lo hemos visto que descuidaba su guardia. Ahora lo vemos que está bien cerrado y sigue bloqueando los golpes fuertes de Casimero. Sí, ahí, por más golpes que tire Casimero, ahora tira ahí un volado, también un gancho abajo. El mexicano que se ha visto sorprendido por la injundia y la rapidez de este gran filipino. Parece que ya se recuperó esos golpes, ahora es el que está poniendo la presión, el que está mandando para atrás a Casimero con esos golpes de mano derecha. Volados, la izquierda volada de Casimero, y ve como lleva mucha potencia. Un golpe de gancho a la cabeza, lo ha lanzado bastante. Bueno, pues vamos a ver el Cobra, que la verdad ha recibido candela pura y ahora trata de responder con un swing a la cara de su rival. Ahí los dos en el centro. Mira qué golpes tira ahí ese gancho a la cara. Ay, bueno, sopla. Un upper también por parte de John Riel. Sí, Riel tiró buen upper ahí de mano izquierda y salió como un torbellino enfrente de Armando Santos, pero vemos que no se ha recuperado Santos, como que está sorprendido, ¿no? Por tantos volados que le está conectando, le está lanzando Casimero y sigue lanzándolos. El upper también lo está conectando. Ahí es como remata con la derecha. Pero cuidado, Casimero otra vez. Lo que trae Casimero es que tiene una seguidilla de 8 triunfos consecutivos y eso le da tranquilidad, ¿no? Le da confianza. Sí, es mucha confianza la que tiene. Pues quiere ese número 2 clasificado a nivel mundial. Recuerden que si gana esta pelea, pues va por el título. Contra el campeón es Matt Ruenrun. Es este... ¿Quién? Matt Ruenrun es el campeón de Tailandia, un nombre medio raro, Matt Ruenrun. Pero aquí vemos que está en pelea de eliminatoria. Sí, en la eliminatoria, sí. Los dos quieren ese título, por eso están peleando pues con todo. Sobre todo el filipino, que salió lanzando muchos golpes. Vemos que también Armando Santos tiene lo suyo, ya lo manda para atrás con esos volados de mano izquierda. El cuerpo sigue conectando a Santos. Sí, se está recuperando Santos. Por eso está tratando ahí de conectar sus mejores golpes para finalizar este primer asalto izquierdazo. ¡Durísimo! ¡El mentón de su rival no manda la lona! Sorprendido ya para acabarse el round. Sonó la campana al mismo tiempo. Lo conectó y sorprendido Santos. Lo sacó la campana. Automáticamente es un round 10-8 para la esquina roja donde está John Riel Casimero. Salió decidido, salió a tambor batiente. ¿Cómo se descuidó, la verdad, el mexicano que permitió ese izquierdazo a la cara de su rival? Aquí lo vamos a ver, Daniel Ponce de León. La mano derecha volada. Vemos ahí cómo la estuvo lanzando en repetidas ocasiones. Rematado con la mano izquierda en upper, que ahí la falló. Seguía lanzando la mano, esa mano derecha volada. Y ese upper sí lo conectó bien. Tiene que cuidarse de esa combinación Armando Santos con la derecha volada y el upper de mano izquierda. Vamos a ver cómo cayó, cómo se fue la lona. Con ese volado de mano izquierda a la quijada. Wow, al mentón, al botón donde es el knockout. Wow. Lo agarró de lleno. Durísimo, la verdad. Bueno, pero vamos a ver el segundo asalto y vamos a ver la recuperación por parte de Santos. Aquí el filipino comienza con ganchos abajo. Ópera a la cara. ¡Gol! ¡Salalona, Santos! Yo pienso que se acabó la pelea, Samuel. Samuel, si pienso que ya no se va a recuperar. Está con muchas dificultades. La cobra Santos. No, ya se acabó la pelea, sí. Muy, muy mal. Este filipino se ve que tiene dinamita en sus nudillos. Pues ahora se ganó la oportunidad de ir por el título mundial que lo ostenta, como decíamos, a Matt Ruenrun, de allá de Tailandia. Salió con todo, la verdad, con mucha potencia este John Riel Casimero. Una pelea que seguramente se veía en China, ¿no? ¿Para qué lado? Sí, sí, recuerden que el campeón tiene una pelea ya pactada en marzo del próximo año contra Zhou Chuming. Este Zhou Chuming que ha sido olímpico dos veces, campeón olímpico, un ídolo en China. Y pues yo creo que iría contra cualquiera de estos dos. Aquí revisan a la Cobra Santos.
que salió se sorprendió, yo creo, Cobra Santos. No esperaba esa potencia que tiene este filipino. Vemos los uppers bien conectados. Bonitos uppers, y pues ese fue el que le mandó a la lona. En malas condiciones quedó Armando Santos. Sí, ahí está. Ese upper fue criminal y luego lo vuelve a conectar otra vez para mandarlo a la lona y ahí escribirse la historia de este combate en solamente dos asaltos para el filipino Casimero. La verdad que es un boxeador muy explosivo. Samuel, vemos cómo lo conecta. Y golpes potentes que estaba lanzando de dos manos. Los volados, sobre todo la derecha, cómo la estuvo conectando. Y pues cerró con broche de oro con ese upper de dos manos. Dos uppers seguidos, izquierda, derecha. Y remató con ese upper de mano izquierda. La verdad que se ve que tiene potencia. Por eso su récord está, pues, intachable ahí con 20 peleas ganadas. Solamente dos perdidas. Y pues ya con estas son 13 knockouts. Sí, ahí está, mira. Contundente sobre un Cobra que no pudo recuperarse. Y pues ahí Armando Santos ve caer su récord con una derrota más. Venía a empatar en Quintana Roo contra el peleador Javier Franco. Y mira ahora, este compatriota de Manny Pacquiao, para variar. Sí, es compatriota de Pacquiao. Ese Pacquiao que próximamente yo creo estará peleando contra Mayweather. Se dice que para el 2 de mayo estará Pacquiao y Mayweather. Pero ahora aquí, Casimero contra Santos, pues no le duró más que dos rounds. Aquí la Cobra Santos. Sí, mucha preparación. Clasificado número 3 del mundo, Armando Santos. Era número 2, Casimero. Y pues ahora se gana la oportunidad ahí por el título del mundo de la Federación Internacional de Boxeo. Peso mosca. Hay las pruebas pertinentes para saber que Armando Santos, después de esos golpes a la cabeza, pues está aparentemente bien. Y bueno, aquí usted lo vivió a través de Fox Deportes, esta gran andanada de golpes con una combinación de volados, de upper, de rectos, que le sacó dividendos el filipino para mantenerse ya en la puerta de un título mundial. Dejó calientito el ring Magaly Rodríguez, que noqueó en un round. Y México, vívelo para creerlo, anuncian el resultado oficial de este combate. Por la vía del knockout efectivo, a los 24 segundos del segundo round, vencedor, John Ariel Casimero. Muy contento también, igual que hace un ratito atrás, campanita la tormenta, ¿eh? Y aquí lo vimos otra vez. Ay, primera caída. El primer round. Yo creo que no se recuperó ese volado fuertísimo de mano izquierda. Ese swing, cómo abanicó. Lo agarró entrando en el mero mentón. Ya para acabarse el primer round, y pues yo creo que no se lo ha recuperado, Samuel, porque vemos que el segundo round salió igual, con todo, como un torbellino salió Casimero, con volados de mano derecha y terminó con ese upper de mano izquierda durísimo al mentón también. Y fue suficiente, limpiecito ahí el upper, veo, se lo observa, había puesto un gancho ya, volado la cara, upper, combinación y vámonos. Vemos cómo le sacó de la cabeza, muy drásticamente cómo se la sacude, y pues se gana el puesto para pelear título mundial. Bonitos uppers, bien colocados, precisos, y pues hasta ahí llegó Armando Santos. Sin embargo, es un boxeador joven, tiene 27 años de edad, puede ir todavía por otro título y seguir adelante. Y fíjense que usted menciona muy bien, Daniel Ponce de León, cómo sorprendió más que nada el John Riel Casimero al mexicano Armando Santos, y que ya no alcanzó a recuperarse. Y en ventaja del filipino logra ese contundente golpe en el primer asalto que lo manda a la lona. Enseguida viene Adán Mares, hermano del gran Abner Mares, contra Miguel Ángel González. Ya volvemos.